banda plebes? Ahora les traigo esta canción que se llama De Victoria a Monterrey. Bien, está bastante complicada, plebes, a la velocidad original. Yo la estoy tocando en la velocidad de 150 bits por minuto y la canción original está en 173 bits por minuto. Bien, para los que les interesa saber acerca del metrónomo que estoy utilizando, es este. Ahorita les voy a decir, la aplicación se llama Sound Corset, afinador y metrónomo. Ahí está, miren, es este de aquí y es este. Ahí está, a ver, ahí sale un anuncio. Sería esto. Ahora sí, 150 bits por minuto a un tiempo de 3 cuartos. La original se asemeja más a 173 bits. Quiere decir que le estoy bajando mucho lo que es la velocidad. Solamente eso, no se confundan con otra cosa. Bien, esta canción es un encarguito del compa Big Show. Ahí me pidió que le echara la mano con esta canción. Y pues claro que sí, cómo no, vamos a ayudar aquí a mi compita. Un saludito para todos los seguidores del compa Big Show. Ahí estamos, ahí los voy a estar viendo en su canal. Voy a estar de visita en su canal. Igual si quieren echarse una vuelta por mi canal, ahí se los va a dejar el compita Big Show en la descripción. Y si no, es Jorge Ochoa, 8A. Ahí subo también tutoriales, subo videos de acordeón, un poco de guitarra y un poquito ahí de otras cosillas, pues. Tengo disponible también la venta de instruccionales, es decir, cualquier canción que se quieran aprender, me dicen ustedes cuál es, me mandan un enlace y yo, en base de escuchar la canción, les digo aproximadamente en cuánto les sale ahí para que yo se las pueda explicar. Este fue un encarguito del compa Big Show y ahí estamos. Saluditos a todos los seguidores del Big Show. Ahí estamos. Bien, entonces empezaría por aquí. La canción lleva dos partes. La primera sería esta. La segunda parte sería. Esas serían las dos partes. Bien, empezaríamos explicando la primera parte. Pongan mucha atención porque está bastante complicadilla. Bien, lo que necesitamos hacer es esto. Bien, aquí vamos a hacer aquí en estas dos notas que sería si y re. No me acuerdo si les dije, está tocada en un acordeón de sol en tono de sol. Si con esta pisada la tocan en un acordeón de fa, van a estar en tono de fa. Si la tocan en un acordeón de mi, van a estar en tono de mi. Acordeón de sol, tono de sol. Sencillita, plebes, ahí va. Afuera, adentro, afuera. Afuera, adentro, afuera. Sol, sol y cambio en re. Otra vez, afuera. Así. Otra vez, despacito. Les recomiendo mucho, pues, que lo toquen con estos dedos, con estos. Esa sería la primera parte. Después haríamos. Sería esto sol. Después re. Aquí otra vez fuelle, hacia afuera, adentro, afuera. Bajamos aquí en la. Hacemos fa sostenido con este dedo. Y otra vez re. Acá. Entonces quedaría. Otra vez, la primera parte. Segunda parte. Después hacemos la segunda parte. Después la primera. Entonces sería primer parte. Segunda. Segunda. Primera.
primera. Segunda. Con terminación. Bien, otra vez despacito, para que no se desesperen. Ahí va, despacito. Ya que hacemos aquí, vamos a tocar aquí re. Ya que tocamos aquí, sería así. Otra vez, despacito. Otra vez, despacito. Otra vez, despacito. Lo voy a tocar todo despacito para que le agarren. Ahí va. Más rápido. Y ahora ya rápido. Esa sería la parte A y esa la vamos a tocar tres veces. Sería... La parte B sería que es la que está un poquito más complicada, pues, por cuestión de que necesitamos tocar rápido. Bien, sería aquí. Aquí vamos a hacer en re, apoyándonos en si. 1, 2, 3. Tenemos que hacer 3, pero súper rápido, así. Y eso es lo más difícil. Como ustedes y yo no podemos tocarlo así, es muy difícil. Lo correcto es tocarlo con 3. Para adentro. Otra vez. Para adentro. Así. Eso es lo correcto, tocarlo así. Bueno, como lo toca el acordeonista originalmente, pues eso sería así. Pero para hacerlo un poquito más facilito, podemos tocarlo así. Así nomás con 1. Y después aquí. Para adentro. Y si no pueden poner el dedo este, solamente háganla con estos 2. Y si quieren lo pueden tocar aquí para afuera. Pero yo les recomiendo aquí para adentro para ganar fuelle. Así. Ya que tenemos esto,
Otra vez. Vamos aquí. Re. Y re con sexta. Vamos a hacer si. Si, do, si, la. Así. La primera parte es así. La segunda. Otra vez. Otra vez. Bien, primera parte. Segunda. La tercera. Bien, sería aquí en re. Vamos a hacer estos botones. Va a ser aquí. Y cada que hacemos uno de estos de aquí de abajo, vamos a utilizar aquí el re. No vamos a apoyar con re. Bien. Y para adentro aquí. Bien, otra vez sería re con do, re con si, re con la, re con si, re con la, y terminaríamos en sol. Bien, voy a aplicar la parte B despacito otra vez. Ahí va, sería. Y se vuelve a repetir. Y ahora ya que repetimos todo esto, vamos a cambiar la partecita esta. Antes era. Ahora va a ser. Que sería aquí. Bien. Otra vez. Si, do, si, la. Otra vez. Perdón. Otra vez. Y para adentro. Otra vez despacito. Para adentro esta última pisada. Otra vez despacito. Repito. Ya con trino. Recuerden que ustedes pueden meter los trinos en donde ustedes quieran, plebes. Bien, la parte B otra vez despacito, todo. Ahí va. Por eso es muy importante, pero muy importante que utilicen todos los dedos y que los acomoden bien, plebes. A como ustedes se acomoden mejor, así tóquenlo. Yo les puedo explicar en una forma los dedos, pero si a ustedes se les acomoda mejor de otra forma, es muy recomendable utilizar los cuatro. Pero si a ustedes se les acomoda de cualquier otra forma, si pueden tocar aquí con el dedo gordo, con el codo si quieren, como quieran ustedes, pero que se les acomode bien. Y para mí este es el acomodo mejor para mí, que sería este. Otra vez. Bye.
parte A. Y en la parte final, ahí disculpen los ruidos plebes que se escuchan afuera, pero no tengo el equipo necesario, pues, y la verdad mi cuarto queda cerca de la calle y pasan muchos carros haciendo mucho ruido. Ahí disculpen eso, plebes. Ahí pronto trataré de mejorar el audio de los videos y la calidad de los videos. Bien, para la parte del final sería igual que la parte A. Ya les había explicado eso, nada más que terminaríamos aquí, perdón. Sería igual que como se los expliqué, nada más que vamos a quedarnos aquí. Sería entonces... Y ya, lo voy a tocar todo lo que es toda la canción. Voy a tocar dos partes de cada una. Voy a tocar parte A, parte A, parte B, parte B, parte A y final. Bien, ahí va. A. Eso sería todo, plebes. Si les gustó, ya saben con qué me pueden apoyar. Ahí estamos, su compa Jorge Ochoa al millón. Cualquier duda, crítica, comentario, sugerencia, opinión, una mentada de madre, lo que sea, me lo dejen saber en los comentarios. Saluditos, plebes. Ahí estamos. Échenle un chingo de ganas al acordeón. Ahí estamos. Saludos.